Ahora veamos la segunda semana del desarrollo. ¿sí? Recordemos anteriormente lo que nos había quedado en el séptimo día, es decir, al final de la primera semana. Era esto, el blastocisto adhiriéndose al epitelio del endometrio para implantarse. ¿sí? Acá lo vemos en otra imagen más específica. Día 7 nos quedó el blastocisto adhiriéndose en el endometrio para implantarse. Perfecto. Bueno. En la segunda semana del desarrollo, al final de la segunda semana del desarrollo, es decir, en el día 14, lo que se va a terminar formando, y se los adelanto desde ya, es esto. Bien, se los adelanto desde ya para que se imaginen qué es lo que se forma, y así puedan ir dándose cuenta, digamos, mientras vamos viendo el proceso de la segunda semana, que finalmente se termina formando esto, ¿sí? Acá vemos una esfera más pequeña dentro de otra esfera más grande y que esta esfera ya estaría implantada en lo que es el endometrio. Esto se forma en la segunda semana, al final de la segunda semana, ¿sí? Es decir, vamos a ver todos los procesos para ver cómo hacemos para llegar a esto, ¿bien? En el día 14, al final de la segunda semana. Bien, como siempre usamos este cuadro para ponernos este cuadro, digamos, para ponernos en contexto, tenemos la segunda semana, la cual va a abarcar obviamente desde el día 7 al día 14. Obviamente que esta segunda semana está dentro del periodo preembrionario. En esta segunda semana se va a producir un proceso denominado, o que el HIP, digamos, el libro del HIP denomina cavitación. ¿sí? Eh, en esta segunda semana también, obviamente, se empieza a producir lo que es la implantación. Y en esta segunda semana se lleva a cabo. O mejor dicho, la estructura que se va a formar va a ser un disco bilaminar. ¿Por qué bilaminar? Básicamente, bilaminar porque está formado por dos láminas. Ya vamos a ver en la imagen que corresponde esto, ¿sí? Ahora bien, acá tenemos el blastocisto en el día 7 adhiriéndose a la membrana, o mejor dicho, al epitelio de las células endometriales. Ahora bien, tengo que destacar antes de empezar a hablar del día 7 a 14, que el endometrio en este día 7 está en plena fase proliferativa. ¿sí? Ustedes tienen que recordar eso. Recordamos acá la primera imagen que habíamos visto al comienzo. Teníamos el proceso de ovulación, en el cual se liberaba un ovocito secundario. Este ovocito secundario podía ser fecundado por un espermatozoide, que entonces terminaba formando un cigoto. Este cigoto, en el transcurso de la primera semana, terminaba formando lo que era el blastocisto, que ya estaba en la cavidad uterina justo para adherirse al endometrio. Lo que quiero que destaquen es que este blastocisto, en esta etapa, está eh, con el endometrio en plena fase secretoria. ¿sí? El blastocisto se va a encontrar con un endometrio en plena fase secretoria. ¿Mm? Eso quiero que destaquen, ¿sí? para que se pongan más o menos en contexto con eso. Ahora bien, también lo que quiero que destaquen es que básicamente en la implantación se va a llevar a cabo en el tercio superior de la pared dorsal del útero. Habitualmente se lleva acá a cabo, ¿sí? Habitualmente, generalmente. ¿En dónde se haría básicamente? Acá. En esto es un plano frontal, ¿no? Acá se llevaría a cabo, ¿sí? Tercio superior de la pared dorsal del útero. Es ahí donde se lleva a cabo. La implantación. Perfecto. Ahora bien. Ahora si sí, empecemos a ver. Eh, lo que sucede en la segunda semana. ¿sí? Desde el día 7 hasta el día 14. Básicamente en el día 7. Como sabemos. Estaríamos acá el blastocisto. El cual. Con sus células del trofoblasto. Que están en el polo embrionario. En este caso. ¿sí? Las células del trofoblasto. Recordemos que eran todas estas pero las que se adherían al embrión, al perdón, al endometrio eran las que estaban en el polo embrionario. Estas células del trofoblasto se van a poder unir a las células endometriales del epitelio endometrial gracias a que estas células del trofoblasto tienen en su membrana plasmática microvellosidades y por otro lado, las células del epitelio endometrial tienen unas protrusiones que se llaman pinopodios. Entonces, gracias a estas microvellosidades de las células del trofoblasto y estos pinopodios de las células del epitelio endometrial, se puede llevar a cabo una adhesión, ¿sí? Ahora bien, también estas células del epitelio endometrial van a ir aumentando su glicocális, con lo cual va a afianzar más la adhesión. Y también tienen que recordar ustedes que estas células del epitelio endometrial y del trofoblasto se van a unir por medio de uniones desmosoma con lo cual la adhesión se lleva correctamente. ¿Mm? Por lo tanto, permite esta adhesión de lo que es el blastocisto con el endometrio, gracias a estas estructuras que acabamos de describir. Ahora bien, una vez que se haya llevado a cabo la adhesión de estas dos estructuras, lo que sucede ahora es que estas células del trofoblasto, empiezan a proliferar, ¿sí? Empiezan a proliferar y van a ir a penetrar van a ir a penetrar el endometrio. Cuando proliferan estas células del trofoblasto forman una estructura, dos estructuras mejor dicho, se diferencian en dos estructuras, mejor dicho, que una es el citotrofoblasto que vemos acá estas células en morado que se está empezando a formar el citotrofoblasto y por otro lado el cincisio trofoblasto que lo vemos acá en color marrón. Vamos a ver en la siguiente imagen que este citotrofoblasto se va a expandir por todo acá, ¿bien? por todo acá, y el cincisio trofoblasto se va a ir expandiendo por todo el endometrio, penetrando el endometrio, fagocitando el tejido endometrial. ¿Mm? Entonces, repetimos. Las células del trofoblasto empezaron a diferenciarse, a proliferar y se diferenciaron en citotrofoblasto y sincisiotrofoblasto ¿Mm? Sincisio trofoblasto y citotrofoblasto. Ambas estructuras derivan de las células del trofoblasto. Perfecto. Ahora bien, si les preguntan qué es el cincistotrofoblasto, ustedes tranquilamente podrían decirles que es una masa citoplasmática multinucleada que está formada por células que han perdido sus límites y que básicamente tienen una importante acción enzimática y que van a ir fagocitando el tejido endometrial. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, pasemos al día 8, que acá lo que vemos es. El cincisio trofoblasto, ya eh, fagocitando todo lo que es el tejido endometrial, ¿sí? Todo esto en color marrón es el cincisio trof trofoblasto, perdón. Y esto en morado es el citotrofoblasto. Vean cómo el citotrofoblasto proliferó y se expandió más allá de lo que se había expandido antes, ¿sí? Acá lo teníamos un poquito recién empezando y acá ya se expandió más. Perfecto, ahora bien, hay un concepto que también les tengo que decir, que es el de reacción decidual, ¿sí? Básicamente la reacción decidual son cambios del endometrio, en los cuales va a existir eh, un abundante glucógeno, lípidos, o sea, es una, son cambios que va a sufrir el endometrio, en las células del endometrio, estas células del endometrio se van a volver poliédricas, ¿sí? Van a tener abundante glucógeno, lípidos, ¿sí? van a haber espacios intracelulares que se van a extravasar, eh, van a haber glándulas de, llenas de secreciones ¿sí? y el tejido está edematoso. Eso es la reacción decidual que es lo que se produce en el endometrio. ¿sí? Es algo como, como para que lo tengan en claro un poco por ahora. ¿sí? Es una reacción que se va a producir en el endometrio, que se está produciendo en el endometrio. ¿sí? Ahora bien, ¿qué es la decidua? La decidua básicamente es el endometrio que fue modificado básicamente por la presencia del embrión. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que parte de esta decidua va a constituir la porción materna, materna de la placenta. Sí. Básicamente quería destacarles eso, sí, de la reacción decidual. Sépanla, qué es la reacción decidual, que es un cambio, sí, en lo cual sucede eso en el endometrio. Lo que acabamos de decir anteriormente. Ahora bien. Nos habíamos quedado entonces con el sinciso Y el citotrofoblasto. A medida que va. Eh, fagocitando el sinciso trofoblasto. El endometrio. Cuyas células van a empezar. Lo que es la reacción decidual. Que era lo que habíamos explicado anteriormente. Este endometrio no se comporta pasivamente. Sino que también va a favorecer. A que se implante. ¿sí? Fomenta digamos. A que el embrión se implante, ¿sí? fomenta la invasión de este blastocisto para que se implante. ¿Mm? Muy bien, perfecto. Entonces, sin cisiotrofolasto, citootrofolasto le tiene que quedar muy claro. Ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es que las células del hipoblasto, que son estas que están acá, en la imagen anterior, recuerden que son estas que están acá. Hipoblasto, estas células del hipoblasto también van a empezar a proliferar en este día 8 y van a dar origen a una estructura que se llama membrana de Heuser miren, las células del hipoblasto que están en color amarillo empezaron a proliferar la ven acá, sí, proliferan, proliferan, proliferan por acá también proliferan, son todas estas células en amarillo y forman esto que es la membrana de Heuser ¿sí? Esta membrana de Heuser, que viene de la proliferación de las células del hipoblasto, forma ahora la pared de una nueva cavidad que se va a llamar ahora saco vitelino primitivo. Esta cavidad, este saco vitelino primitivo, básicamente viene a sustituir lo que era antes, la cavidad que teníamos anteriormente, que se llamaba blastocele. Bien, entonces ahora ya no tenemos más a esta blastocele, sino que tenemos a este saco vitelino primitivo el cual está eh, o que tiene como pared a estas células del trofo, de perdón de la membrana de Heusel, sí. muy bien ahora lo que también tenemos que tener en cuenta es que las células del macizo celular interno, que se las recuerdo son estas se van a diferenciar o van a originar, mejor dicho, una hoja epitelial que se va a llamar epiblasto. Que son estas que está acá. Esta es la hoja del epiblasto. Bien, entonces, de vuelta. Macizo celular interno. Estas células originaron esta hoja epitelial que son las células del epiblasto. ¿Mm? Ahora bien, miren, epiblasto acá y hipoblasto acá abajo. El epiblasto y el hipoblasto forman lo que dijimos en un principio, lo que se llama el disco bilaminar. ¿sí? Entonces las hojas del epiblasto y la del hipoblasto forman el disco bilaminar. Perfecto, espero que se pueda entender eso. Ahora bien, lo que se va a formar, digamos, con estas células del macizo celular interno, cuando se empiezan a formar estas hojas del epiblasto, también se va a ir formando por un proceso que el HIP se lo llama como cavitación, se va a formar esto, esta hendidura que vemos acá, que se denomina cavidad amniótica, que está en formación. Y por encima de esta cavidad amniótica tenemos a estas células que se le denomina amnios. Bien, entonces. Cavidad amniótica, esto que está acá, y acá arriba, amnios. Perfecto. Muy bien. Eso en cuanto, digamos, en el día 8. Luego siguen pasando los días, ¿no? Y llegamos al día 11, que sería esta imagen que está acá, en donde tenemos lo siguiente, ¿sí? Miren, día 11, día 8. Día 11, día 8. ¿Qué notan de diferente? Efectivamente, lo diferente es esto. ¿Sí? Esto no estaba antes. Bien, miren. Esto no estaba antes. Esto, todo, todo esto en verde. ¿Sí? Todo esto en verde se llama mesodermo extraembrionario. ¿Sí? Esto eh, del mesodermo extraembrionario se sabe preguntar siempre. ¿Sí? Extraembrionario, no intraembrionario, porque el intraembrionario no aparece todavía en la segunda semana. ¿Sí? ni aparecen en la segunda semana el intraembrionario, aparece el extraembrionario. Y miren que este mesodermo extraembrionario básicamente está entre lo que es el citotrofoblasto y la membrana de Heuser, por así decirlo, ¿no? Entonces, el citotrofoblasto va a aparecer entre lo que es, perdón, el mesodermo extraembrionario va a aparecer entre el citotrofoblasto, ¿sí? Y lo que corresponde a la membrana de Heuser. Bien. Que es esta amarilla que está acá. Acá, dentro de estas dos, aparece esto, que es el mesodermo extraembrionario. Y ustedes se preguntan, ¿qué es este mesodermo extraembrionario? Este mesodermo extraembrionario básicamente es un tejido conectivo laxo. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué más no se produce en el día 11? En el día 11 también vemos que todo esto que lo que corresponde digamos al amnios a la cavidad amniótica eh, al saco vitelino va tomando una forma más esférica ¿Mm? también podemos ver que se van formando cavidades eh, que provienen de glándulas secretorias y ¿sí? cavidades que provienen de vasos fagocitados las cuales estas cavidades pueden unirse formando lo que es la red lacunar, esto es muy importante. ¿sí? Esta red lacunar básicamente se va a establecer apenas eh, las cavidades, estas que le dije anteriormente, se, se interconecten o se unan. Y entonces ahí se dice que va a poder comenzar lo que se denomina la circulación sanguínea útero placentaria primitiva. ¿Sí? Tienen que tener en cuenta eso. También es importante. Por otro lado, la reacción decidual en esta etapa, en este día 11, eh, está, digamos, eh, circuncrista a lo que es la zona del endometrio eh, lindante con el embrión, ¿sí? Pero también va a empezar a comenzar a expandirse hacia otros sectores de la mucosa uterina. No tiene tanta relevancia, pero nos queremos enfocar más que nada en el desarrollo embrionario, ¿sí? En esto. Perfecto. Día 11, entonces, ¿qué tiene que destacar? Esto que es el mesodermo extraembrionario. Pasamos al, entre los días 12 y 14. Y acá vamos a utilizar toda esta palabrería ¿m? para poder eh, más o menos entender qué es, qué es lo que sucede entre estos días 12 y 14, para no perdernos. ¿M? Entre los días 12 y 14, el endometrio. Sigue siendo invadido obviamente por el cincisio trofoblasto. Y la red lacunar se va a ir expandiendo. ¿Sí? Además. Durante estos días 12 y 14. Del cito Van a brotar cordones celulares que van a crecer hacia el cincisio trofoblasto. Y van a dar origen a las vellosidades primarias. Esto tienen que tenerlo en cuenta. Lo veamos con una imagen. ¿Sí? Esta imagen corresponde al lagman. Es una imagen del Lackman, es lo mismo, básicamente, que lo que aparece en el HIP. Eh, van a ir brotando, ¿sí? como les dije, del citotrofoblasto, unos cordones celulares que van a ir brotando hacia el trofoblasto. Bien, vamos, Veamos a la imagen del HIP, es esta. ¿sí? Acá tenemos esto que es el citotrofoblasto, y vemos que van brotando cordones hacia el cincisio trofoblasto, que se llaman esto vellosidades primarias. Bien, le hacemos un corte transversal acá, le damos un zoom a la vellosidad primaria. Y es lo que vemos, es esto. ¿sí? Todo este conjunto de células del citotrofoblasto que eh, van dirigiéndose formando un cordón celular hacia el sinciso trofoblasto. Obviamente que acá también vemos al sinciso trofoblasto porque es un corte transversal. Perfecto. ¿Qué más se forma entre este día 12 y 14? La cavidad amniótica va a ir aumentando de tamaño. ¿Mm? Vemos en la imagen del HIP en el día 14. Esta imagen les aclaro que corresponde al día 14. Vemos que la cavidad amniótica incrementó su tamaño. ¿sí? Se va a formar lo que es el saco vitelino definitivo. ¿Mm? Miren. Acá esto sería ya el saco vitelino definitivo. Eh, y también va a empezar a... Esto lo vamos a ver mejor en la tercera semana, ¿sí? Con una imagen. Eh, va a poseer un epitelio, ¿sí? De células bajas llamado endodermo extraembrionario, que va a reemplazar progresivamente la membrana de Hauser hasta hacerla desaparecer. A ver, básicamente, estas células que están acá van a ser reemplazadas por esto que se va a denominar, miren bien, endodermo extraembrionario, ¿sí? Si se están perdiendo, básicamente... Lo que tienen que poder recordar es que esto que vemos acá es esto. Nada más que esto es tridimensional. ¿sí? Ahora vamos a estudiar también esto al final. Pero quiero que no se pierdan que esto que vemos acá es básicamente esto. ¿Sí? Ahora bien, sigamos. ¿Qué más sucede entre estos días 2 y 14? Lo que sucede también es que eh, la cavidad amniótica y el saco vitelino van a componer una esfera hueca, cuyo plano ecuatorial es ocupado por el disco bilaminar. Es otro dato. Lo que sí tienen que saber es esto, ¿sí? En el mesodermo extraembrionario van a aparecer espacios que van a ir creciendo y se van a ir fusionando. Y van a dar origen a una cavidad que se llama celoma extraembrionario. Esto lo tienen que saber sí o sí. Miren, acá tenemos al el blastocisto, ¿bien? En a los 12 días, ¿sí? Y miren, en el mesodermo extraembrionario que estaría representado por esto ¿Sí? por todo esto. Bien, empiezan a aparecer estas cosas blancas que ven, que son cavidades. Estas cavidades se van a empezar a fusionar, bien, cavidades, sí, se van a empezar a fusionar y van a dar origen, cuando se fusionen completamente todas, van a dar origen a una cavidad que, como les dije, se llama celoma extraembrionario. Entonces estas cavidades se fusionan y miren lo que forma. Esto. Todo esto que es una cavidad, Veanlo como cavidad, ¿sí? Imagínenselo como cavidad. Todo esto que vemos acá es cavidad. ¿Cómo se llama? Celoma extraembrionario, ¿sí? Acá vemos el nombre respectivamente, celoma extraembrionario, toda esta cavidad. Y ahora bien, si se formó Gracias a la unión de todas estas cavidades, se formó esta cavidad más grande que es el celoma extraembrionario. El mesodermo extraembrionario que teníamos anteriormente va a quedar dividido en dos paredes. ¿Mm? Miren, acá les puse en el texto. Esto, ¿sí? esta aparición del celoma extraembrionario que vimos recién, va a hacer que el mesodermo extraembrionario se divida en dos hojas. Una hoja, que se llama mesodermo esplánico. O también se le denomina somatopleura. Y otra hoja que se llama mesodermo somático. ¿Sí? Estos constituyen básicamente lo que es el. O la pared del celoma. Miremos con la imagen. Así no nos perdemos. ¿Mm? Miren. Entonces. En consecuencia de la aparición de esta cavidad. Que es el celoma extraembrionario. Aparecen. O se divide el mesodermo extraembranario en dos paredes. Una, que es la hoja somática, miren el cual es. Es esta, ¿sí? Todo esto. Bien. Espero que lo puedan ver, ¿sí? Todo esto. Y esta parte que recubre al amnios. Y otra hoja. Que se llama hoja del mesodermo es Esplánica. Que es esta. Síganme con la flecha que cubre al saco vitelino. Es esta, la hoja, la pueden ver en este color verde claro, ¿sí? que es la hoja que cubre al saco vitelino. Bien, entonces, mesodermo quedó dividido en dos paredes, una hoja somático, somatopleura, que es esto que vemos acá, ¿sí? todo en color verde claro, y también lo que rodea la parte del amnios, y eh, otra hoja, que es la esplánica o esplanopleura también se le sabe llamar, eh, que es esta que cubre al saco vitelino. Igual acaso lo puse en el texto, ¿sí? Para que lo puedan ver. Eh, la hoja esplánica, envuelve al saco vitelino, mírenla de vuelta, tenganla en claro, miren que cubrió eh, acá en verde claro, ¿sí? A todo el saco vitelino, podemos limpiar un poco la imagen acá con esta, ¿sí? Acá lo tenemos igual. Cubre lo que es el saco vitelino, lo pueden ver, ahí está, bien, hoja esplánica. Y la otra hoja que es la eh, somática, que cubre al amnios, bien, cubre al amnios y eh, al citotrofoblasto. Miren, de vuelta, se lo recalco con esta imagen más limpia, cubre al amnios, ¿sí? Y al citotrofoblasto. todo esto. Hoja. Somática o somatopleura. Eso es importante, por eso voy lento, porque quiero que eso lo puedan destacar. Eh, perfecto. ¿Qué más se forma entre estos días 14 y... Perdón, 12 y 14. Se forma esto que también es importante. Que es el corión, ¿bien? O a pared del saco coriónico. El corión se forma, ¿Mm? El corión básicamente va a estar formado por lo que es el mesodermo extraembrionario, el citotrofoblasto y el sincicio Estas tres capas componen el corión. Lo veamos con la imagen, así se entiende mucho mejor. Miren, corión, acá dice, sí, corión formado por mesodermo extraembrionario en su hoja somática, citotrofoblasto y sincicio estas tres forman el corión. Ahora vamos a ver una imagen tridimensional de esto. Bien, la pared coriónica. Tienen que saberlo también a eso. Ahora bien, una parte del mesodermo extramenario que se halla entre el citotrofoblasto y el amnios, no desaparece y se convierte en el pedículo de fijación. Miren esto. Acá. Esto es el pedículo de fijación. Es básicamente una parte del mesodermo extraembrionario que no desaparece. Bien. Eh, y que está entre el citotrofolasto y el amnios. ¿Sí? Es esto. Que básicamente la hoja espla, es la hoja somática también del mesodermo extraembrionario. que forma el pedículo de fijación. Si lo ven en tridimensional, es esto. Bien. Acá está el pedículo de fijación. Es una parte del mesodermo extraembrionario que. Esplánico, que perdón, es somático que no desaparece Perfecto, entonces básicamente eso nos quedó Acá en este día, entre los días 12 y 14 También podemos decir que la reacción residual se extiende también a zonas del endometrio alejadas del embrión Y básicamente eso sucedió en el día, entre los días 12 y 14 Espero que se haya podido entender esas diversas estructuras que se fueron formando Ahora bien Viremos la anatomía, la anatomía final que nos quedó entonces, ¿sí? Para hacer una conclusión final de lo que nos quedó en, entre esta segunda semana, ¿sí? Como les dije al principio, esto nos terminaba quedando, ¿sí? Esto, básicamente, es lo mismo, perdón, esto, ¿sí? Es lo mismo que esto, ¿bien? Lo mismo que vimos recién, miren, dense cuenta, eh, tenemos acá, cavidad amniótica, ¿sí? Vamos a la otra imagen que tenemos acá cavidad amniótica, tenemos acá disco embrionario bilaminar que tenemos acá el disco embrionario bilaminar que ustedes ya saben que está formado por el epiblasto y el hipoblasto. sí no se ve muy bien esta imagen pero bueno algo se puede notar, sí. Ahora bien qué tenemos acá el saco vitelino, miren en esta imagen qué es esto el saco vitelino obviamente el definitivo. ¿Qué más? Esto, que es el celoma extraembrionario, ¿m? ustedes tienen que imaginárselo como una cavidad, ¿sí? Que si lo vemos en la imagen, era esto, ¿sí? Es una cavidad, tengan en cuenta eso, ¿sí? Así se lo pueden imaginar. Bien, eh, y también tenemos esto que es la pared del saco coriónico, que acá básicamente lo que lo veíamos como, como esto, ¿sí? Pared del saco coriónico. Y eso, ¿sí? Básicamente nos quedó en eh, esto. También quiero, quiero que destaquen, ¿sí? Que si acá hacemos un corte, esto sería básicamente la anatomía final de un embrión de, al final de la segunda semana. Y lo que quiero que destaquen es que si acá hacemos un corte, nos podemos encontrar con esto, ¿sí? Cortamos acá, ¿bien? Hicimos un corte para estudiar eh, esto, ¿sí? nos encontramos con esto, ¿bien? Miren, ¿qué es esto? el trofoblasto el citotrofoblasto y el mesoderma extraembrionario, su hoja somática, que como dijimos anteriormente formaban el corión. ¿Bien? Esto que es el pedículo de fijación. Esto que vendría a ser en azul, lo mismo que acá. ¿Bien? Sería la cavidad amniótica. Acá vemos el amnios. ¿Bien? Todo este conjunto de pared de las células Ahora, como lo ven en el tridimensional, se puede entender mucho mejor. Yo les recomiendo siempre que para estudiar embriología vean algunos videos de esos que están en YouTube, que son básicamente que te muestran todo el desarrollo en forma tridimensional. Así pueden entender mejor y después vean estas imágenes y ahí, digamos, queda mucho más claro todo. Entonces, acá veíamos el amnios, acá veíamos esto, que era el epiblasto, abajo que estaba el hipoblasto, acá veíamos a la pared del saco vitalino. ¿Mm? Acá veíamos al mesodermo extraembrionario. La hoja esplánica. ¿Por qué? Porque cubría lo que era la parte del saco vitalino. Acá veíamos al mesodermo extraembrionario. Con su hoja somática. ¿Por qué? Porque cubría la parte, digamos, del amnios. ¿Sí? ¿Recuerdan, ¿no? En esta imagen, como veíamos, hoja somática, mesodermo extraembrionario cubría el amnios. Y todo lo que es el Hoja esplánica del mesodermo extraembrionario cubría lo que es el saco vitelino bien lo que quiero que destaquen de esta imagen es esta línea primitiva que está en la pared del epiblasto ¿Mm? esta línea primitiva la vamos a estudiar mucho mejor en la tercera semana ahora lo que tenemos que ver es la nutrición del embrión en esta segunda semana sí eh, el embrión en la segunda semana se va a nutrir básicamente por las sustancias eh, nutritivas que van a llegar del mismo modo que llegaban en la primera semana. Al principio, estas sustancias van a derivar del endometrio, que recordemos que es fagocitado por el cincisio trofoblasto. Luego, más tarde, cuando se establezca esta circulación utroplacentaria primitiva que hablábamos anteriormente, se van a añadir, a añadir productos de la sangre materna a la que se van a incorporar las secreciones de las glándulas endometriales fagocitadas. De esta manera se nutre el embrión en la segunda semana. ¿sí? Y también les quiero recordar o recalcar algo que me olvidé, que no les dije, que seguro se dieron cuenta, es que el embrión, el blastocisto, una vez que ingresa al endometrio, tiene que romper estas células eh, del epitelio endometrial. ¿no? Con lo cual, luego, cuando es completamente o cuando ingresa completamente el blastocisto, lo que queda acá en el ingreso de este blastocisto es un tapón de fibrina, ¿sí? Luego, con el pasar de los días, este tapón de fibrina eh, se va a reemplazar ¿m? y el epitelio o la superficie, digamos, del endometrio se va a regenerar por completo de manera que casi no quede evidencia de que ahí fue la penetración de este blastocisto, ¿sí? que seguro ustedes también se dieron cuenta de esto, nada más que no le, me olvidé de recalcarles eso. Bien, ahora, ¿qué más? También lo que le quiero recalcar es esto de las implantaciones anómalas, ¿sí? ¿En dónde pueden ocurrir las implantaciones anómalas del blastocisto? Podemos tener una implantación anómala acá en uno, básicamente lo que sería en la cavidad abdominal, vean la incidencia que tiene. Eh, esto siempre se suele producir también en lo que es la bolsa de Douglas. ¿Mm? Recuerden de anatomía donde quedaba eso. Ahora bien, aunque también puede hacerlo en cualquier sitio del peritoneo, tienen que tenerlo en cuenta, ¿sí? En 2 también se puede implantar, como vemos acá, eh, en la región de la ampolla, si ¿sí? Ampollar de la trompa, que es esto que está acá, ¿sí? Vean la incidencia que tiene esto. En 3 puede implantarse en implantación tubárica, la ven acá. ¿Sí? Vean la incidencia que tiene. En 4, una implantación interticial. Vean la incidencia que tiene. Acá la vemos. ¿Mm? Eh, en 5 se puede implantar eh, una implantación a nivel del orificio interno. ¿sí? Lo cual produce lo que es la placenta previa. Veanla acá. Y en 6 se puede implantar en el ovario. ¿sí? Vean la incidencia. Que lo tenemos acá.